como estén en mi canal, que estoy comentando un nuevo video y el día de hoy tengo trayendo un juego llamado Warframe, un juego que salió gratuitamente para Xbox One. Y señores, ¿qué es lo que opino de este juego? Este juego sinceramente se me hace muy parecido a Destiny, la forma de matar o algunas cosillas de modificaciones del personaje y todo eso se me hace muy parecidas. La verdad, ustedes van a hacer sus comparaciones y sus análisis cuando lleguen a tocar este juego, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata este juego? Este juego sinceramente yo he visto que se trata sobre pasar algunas misiones, como es lo típico de todos los juegos. La historia no me he entrado muy a fondo, pero son como estos personajes que yo traigo, son como digamos algo super poderoso, o sea, son seres especiales que supuestamente un ejército quiere tratar de impedir que nazcan, cosas así. Bueno, eso es lo que he entendido. Como les digo, no me he adentrado a la historia y lo que digo son puras especulaciones mías, digamos, ¿no? Y bueno, señores, en esta misión, ¿qué tengo que hacer? La misión que les estoy trayendo en pantalla es simplemente son unas oleadas que me tocó defender este personaje que está ahí durmiendo, no sé si se alcance a ver. Me llegan de tipos de todos lados del mapa, supuestamente, porque nada más llegan de dos o tres puntos y los otros dos lados son un poco, digamos, extras, ¿no? Y señores, ¿qué es lo que puedes hacer en este juego y si te va a gustar o no? Ahí te va, ¿no? Y lo que puedes hacer en este juego es modificar la armadura, modificar el personaje. O sea, como ustedes pueden ver, yo estoy ahorita vestiendo mi personaje de color rojo, lo cual yo lo puse todo rojo. Lo puedo modificar a cualquier color, pero a mí me gustó poner todo de color rojo. El color rojo es uno de mis colores favoritos, ¿no? Por así decirlo, también puedes modificar el color del arma, ya sea que la quieras ver roja, plateada, dorada, de lo que sea, ¿no? Y también puedes modificar los rayitos que avientas. Por ejemplo, yo modifiqué que el rayo sea a color lila y color rojo, y se me ha hecho una verdadera pasada, como dijeran algunos amigos, ¿no? Y bueno, señores, hablando de este super juego, vamos a comentar lo que le sigue. O sea, aquí lo que puedes tener, tienes una opción llamada Dojo, en lo cual ahí es donde supuestamente puedes pelear contra jugadores online. Pero ¿cómo es que te puedes meter un dojo? Tienes que meter un dojo uniéndote a un clan aquí en este juego. O sea, aparte de que es gratis, tienes la opción de crear un clan, de tener tus propios miembros, de tener tu propia sala privada para tu clan, digamos tus rangos, porque también esto de subir niveles y todo eso, de comprar armaduras y todo, ¿no? Pero no creo que todo es totalmente full, ¿no? Obviamente los creadores tienen que sacar algo de provecho. O sea, te venden también armaduras, te venden puntos para que puedas comprar esas armaduras, comprar armas, porque simplemente te dan un arma o dos, y las cuales son con dinero que vas sacando en el juego, y las otras son con dinero que tienes que comprar, ¿no? O sea, que tienes que gastar. Y sí, señores, obviamente está muy bien aceptable, porque pues nos están dando un juego con una buena calidad de imagen y una buena jugabilidad, como para que nos den todo gratuito. Y ellos, que ustedes están viendo que está muy fácil, pues sí, claro, lo que están viendo, no batallas nada. ¿Por qué? Por el asunto de que, ¿cómo les diré? Soy nivel muy bajo, o sea, apenas soy nivel 7. Ya hay unos jugadores que son nivel 20 y todo eso, o sea que nada más se la pasan jugando esto, y yo esto lo agarro como pasajero, algo para entretenerme en las noches o para entretenerme un rato, no nada más. Pero sinceramente no me he arrepentido de este juego, porque a muchos amigos de hecho les he recomendado, oye, juega esto, oye, te lo recomiendo, descárgatelo, pero como parece que muy pocos lo descargaron, yo no sé ni por qué. Bueno, falta que lo prueben, ¿no? Y ya les dije, esto se parece mucho a Destiny, y un amigo me dijo que no es cierto, no tenía nada que ver, pero es mi punto de vista, simplemente yo jugué la beta de Destiny y no sé cómo lo vayan a tomar, pero a mí se me asemejó mucho, pero bueno. Ya sería otro punto, ¿no? Y dejando este tema del juego, sinceramente, y ya dejo de decir sinceramente, porque no sé por qué chingado te está agarrando a decir sinceramente, ya quiero jugar Minecraft. La historia es así, ¿no? Yo en 360 simplemente agarré el Minecraft para subir videos, porque todo el mundo subía videos de Minecraft. Quise hacerlo, bueno, me regalaron unos puntos un amigo y pues pude obtener Minecraft. Y ahora aquí me piden 65 pesos para poder actualizarme, lo cual no los tengo en puntos. No puedo ir a comprar una tarjeta de 150, solo voy a ocupar 65. Lo cual le dije a mi primo que me prestara su tarjeta y todo eso, ¿no? Y resultó que el domingo va a venir. El domingo voy a tener Minecraft, sino es que el mañana, el sábado, no sé el día que vayan a ver este video. Mejor dejemos las fechas porque nadie sabe cuándo y a qué hora vas a ver un video, ¿no? Y sí, o sea, voy a estar subiendo Minecraft así como todos y a intentar jugarlo, ¿no? Y bueno, señores, ya se va a acabar el tiempo, espero que les haya gustado. Aquí les dejo a mi monito para que lo vean y lo aprecien, señores. Bueno, señores, ahora otra vez me despido. Bye, cuídense. Bye.
Bombs!